La función de la biblioteca es garantizar el acceso a la lectura y reconocerla como un medio de apoyo a la educación y para acceder al conocimiento. Préstamo de libros. Los usuarios pueden solicitar mediante un registro previo el préstamo de libros o de otros recursos de la biblioteca para llevarlos a su domicilio por un tiempo determinado. Estantería abierta. Consiste en ofrecer a los usuarios un acceso a la colección por medio de una organización que facilite su manejo, así como un centro de esparcimiento y convivencia. Servicios de información. Consiste en proporcionar la información que cubra las necesidades de los usuarios mediante las asesorías, así como fomentar la investigación y el estudio. Motivación a la lectura. Consiste en fomentar la emoción por la lectura mediante las actividades que desarrollen el deseo de leer. Cuentacuentos y club de lectura. Esta actividad es una estrategia que permite desarrollar la imaginación al formar parte de la historia contada. Conferencias. Permiten conocer las novedades editoriales. Habilidades para localizar y organizar la información. Consisten en la capacidad que los usuarios necesitan para encontrar la información por sí mismos. Ofrecer a los usuarios atención en un horario amplio. Lectura creativa e imaginativa. Es la destreza para recrear e imaginar la lectura. La lectura en la sociedad de la información. Esta se lleva a cabo con la implementación de las tecnologías de la información y comunicación, TIC responden al reto de los cambios tecnológicos, ya que aportan la conectividad entre las naciones y gracias a ellas se conoce de forma inmediata lo que sucede en otras naciones. Para que una sociedad alcance el nivel de conocimientos, debemos reconocer la importancia que aporta una infraestructura cultural como son las escuelas y los sistemas educativos, pero además reconocer el papel de la biblioteca, la cual ofrece herramientas educativas a estas instituciones. La biblioteca constituye un medio para aumentar la sociabilidad de las personas. Permite la interacción porque una sociedad solo existe cuando es conectada y cuando se activa la comunicación, porque la sociabilidad en ella debe ser evidente. La biblioteca que se necesita hoy en día es la que pretende satisfacer las completas expectativas de la educación humana. Leer es una actividad intelectual que permite recibir la información y aporta el conocimiento que el cerebro recibe, asimilándolo gracias a la capacidad de análisis y se lleva a cabo la comprensión.